Este domingo, con una ceremonia cívica y en sesión solemne, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones declaró el inicio formal del proceso electoral local ordinario 2020-2021. En la sesión, que fue transmitida de forma virtual, la presidenta del órgano electoral, Elizabeth Piedras Martínez, destacó que será la elección más grande organizada hasta el momento. Son 795 cargos en disputa, es decir, la totalidad de los cargos públicos que las y los tlaxcaltecas elegimos mediante el voto universal, libre y secreto: una gubernatura, 25 diputaciones, 470 integrantes de ayuntamientos y 299 presidencias de comunidad. La elección tendrá una lista nominal de poco más de 946.349 personas. Estimamos recibir cerca de 14.000 registros de candidaturas a todos los cargos. Prevemos que sean instaladas aproximadamente 1.625 casillas y la participación de cerca de 10.000 funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Participarán 10 partidos políticos nacionales y 5 partidos políticos locales. El resto de los integrantes del Consejo General resaltaron el compromiso de organizar unas elecciones ejemplares para el domingo 6 de junio de 2021, al tiempo de implementar medidas que prevengan contagios por COVID-19, como señalaron los consejeros Norberto Sánchez Briones y Erika Periáñez Rodríguez. Buscamos cuidar a través de estos marcos la contingencia sanitaria provocada por el virus COVID-19 y buscamos tener las condiciones de seguridad a través de acciones, etapas, formas en las cuales nos cuidemos con logística dentro de las comunidades para establecer medidas que permitan minimizar los riesgos para los servidores y servidores públicos, pero sobre todo para la ciudadanía en general. Hacemos un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho. Para ello, estamos trabajando en protocolos sanitarios en cada etapa del proceso. Y para la jornada electoral del 6 de junio, el ITE e INE, de forma coordinada, establecerán protocolos que contribuyen a mitigar el riesgo de contagio del COVID-19. También los representantes de los partidos políticos se comprometieron a respetar las reglas electorales y buscar de manera transparente el apoyo ciudadano a través del sufragio. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin.